Uy, diputado presidente, va a tener que llamar a votación otra vez para no hablarle al aire, salvo los compañeros que aquí están, que se los agradezco mucho. Miren, compañeros, es una discusión muy importante. Ya la planteó con toda claridad mi compañero Alejandro Encinas y Jaime Carranza y Lauritzel. La izquierda, desde que se eligen las autoridades del Distrito Federal, gobernamos la capital del país y seguiremos gobernando la capital del país. Y no queremos ninguna cláusula de gobernabilidad, lo que queremos es derechos plenos, porque tienen literalmente secuestrado al Distrito Federal, la derecha, representada por el PRI y el PAN, lo digo con todos sus nombres, porque nos hemos gobernado y nos niegan la condición de un Estado igual que el resto de la República. Se nos niega una Cámara de Diputados, se nos niega una Constitución, se nos niega un gobernador. Sería la constitución más avanzada del país, no tengo la menor duda. Y la única reforma que se les ocurre es el asunto de la cláusula de gobernabilidad. Nosotros desde la izquierda hemos sido siempre promotores de la representación proporcional pura, plena. Si un partido tiene el 10% de los votos, que tenga el 10% del Congreso. Si tiene el 3, el 3. Si tiene el 50, el 50. Si no tiene nada, nada. Si tiene el 1, 1%. No estamos de acuerdo ni en la sobrerepresentación ni en la subrepresentación de las fuerzas políticas. Y por lo tanto no estamos de acuerdo en que siga ahí una cláusula de gobernabilidad, que a eso le llamen reforma política y que nos sigan negando a los ciudadanos de la capital del país nuestra situación de pleno derecho. Miren qué cosas. Hace rato decían que ya los estados estaban maduros para decidir su régimen y al Distrito Federal nos niegan el régimen vigente en todas las entidades de la República, con Cámara de Diputados, insisto, constitución política, con gobernador, con derechos plenos. ¿Cómo pueden manejar ese doble discurso de mantener, por un lado, el llamado a permitir que los congresos de los estados decidan las modalidades de su régimen político y nos sigan negando al Distrito Federal los derechos plenos? Así es que una reforma que se precie de serlo tiene que respetar estos aspectos fundamentales. Nosotros rechazamos la cláusula de gobernabilidad, reitero, y la rechazamos siendo gobierno y la rechazamos porque seguiremos siendo gobierno. No necesitamos de esos artificios para poder seguir conduciendo los destinos de la capital del país, pero sí les exigimos que se nos devuelvan los derechos plenos. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras.